Buenas tardes, amigos de a caballo. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este inicio de nuestra cuarta temporada de su programa Hablemos de Caballos y Más. Nos vinimos hasta la altura de Punta Arenas, Miramar, propiamente a Rancho La Herradura, donde el famosísimo Manteado, para que usted nos acompañe junto con nuestro amigo Fabricio Rodríguez a disfrutar una hora de la hípica en Costa Rica. Fabricio, invitemos a la gente a que vayamos a ver caballos de primera calidad. Perfecto, Kendall, vamos a invitar a todos los amigos a ver caballos. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una hora de entretenimiento de Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos vinimos a Miramar, a Rancho La Herradura, donde don Roberto Morales, conocido como Manteado. Buenas tardes, don Roberto. A la orden, bienvenidos aquí a la caballeriza de Rancho La Herradura, reconocido como Manteado. Ese nombre de Manteado, que todo el mundo lo conoce como Manteado y no como Roberto. Contanos esa historia. Sí, esa historia viene siendo de años, larga, por un tío mío, que en aquel tiempo había mucha pobreza y entonces hacían las pantanetas, las mamas de ellos, de manta, y resulta de que la primera pantaneta que le hicieron fue de manta, y entonces le decían, lo vacilaban, cuando llegaba a jugar, estrenando la pantaneta, de que había rotado un Manteado del papá y que iba a haber problemas. Y ahí se quedó Manteado. Y ya comencé yo a jugar fútbol, ya carajillo. Y luego, ya y él se retiró. Y me quedó el sobrenombre de Manteado de toda la vida. Aquí, Miramar, Heredia, en toda la onda de Manteado, reconocido como Manteado. O sea, ese sobrenombre viene de la historia de aquellos tiempos que como decimos, que se hacían las pantalonetas. Y como dice la gente, hasta los calzones de manta. Los calzones de manta, exactamente. Que yo nunca los usé porque me estorbaban. Qué bonito eso. Y hay otra cosa. Hay una historia muy bonita desde que fuiste caballista, desde toda una vida, pero ¿cómo adquiriste el primer caballo? ¿Cómo te costó adquirir ese primer caballo? Ya, yo toda la vida vivía sufriendo porque no tenía un caballo. Mi tata costaba, era muy, muy duro y muy, muy de las personas que no les gustaba que uno anduviera en la calle ni nada de eso. Entonces dije, algún día tengo mi caballo. Y el primer caballo lo compré en 100 pesos, por una regla de frijoles que hice, 100 pesos. Y ahí comencé yo, y ahí comenzó la pasión de años de la pasión. Y aquí estamos con la pasión de los caballos. ¿Hace cuántos años más o menos de y eso? Y más o menos unos 45 años por ahí mínimo. Manteado, como lo conocen, eso sí que es bonito cuando a uno le cuesta adquirir el primer caballo y comienza esa pasión a crecer y a crecer, donde ya uno quiere más y más cosas para uno mismo. Ya, esa es la pasión que era de nada pobreza. Yo decía, algún día tengo mi caballo, para no pedirlo a mi tata, el caballo, no pedirlo a nadie. Y ahí comencé y ya también decía, algún día tengo yo lo que yo quiero, alguna finca o algo. Y hasta la vez, aquí estamos, ponerle frente a la pandemia y vamos para adelante. Bueno, esa pandemia que sí vino a afectar, porque bueno, en muchos lugares cuando existían tantos caballos en las caballerizas como aquí, que la gente comenzó a quitarlos por el alto costo ya que tenía, que la plata ya se le disminuyó, que ya no había cómo sacar los caballos. Qué difícil se puso esa situación para muchos, ¿verdad? Bastante, bastante, muy duro, muy difícil, porque aquí yo tenía 30, 35 caballos, se usaban aquí en esta caballeriza. Y ya llegó la pandemia y comenzó a afectar los que no podían pagar. A veces que había gente que me veía 7 meses, un año, ya, y entonces comenzaron los problemas ahí, y entonces comenzó todo el mundo a llevarse los caballos porque no me podían pagar, y a soltarlos y a venderlos baratos. Inclusive, en mi persona, yo vendí caballos muy baratos y fiados, a Uganda, la que no, más de un caballo no me lo pagaron, pero por lo menos no lo mantenía, que era una ganancia. Como decía mi papá, bien vendido aunque no me lo pagaron. Exactamente, bien vendido aunque no lo paguen, queda uno contento. Pero sí, sí es bueno saber que aquí hay espacio, comodidad, porque bueno, ahí van a ver también nuestros amigos en las tomas, la calidad de cuadras que hay aquí, que si quieren venir a traer un caballo aquí para Miramar, aquí hay espacio, hay todas las comodidades que requieren. Don Roberto, ¿dónde lo pueden llamar si alguien quisiera pues tener un caballo en este lindo lugar? El 83-80-1240, el propietario Roberto Manteado. Sí. En cualquier momento, cualquiera que quiera traerse un caballo aquí se lo cuidamos bien, tenemos un buen montador, que es el que se encarga, y un buen cuidandero que es para cuidar los caballos, para que estén bonitos. Don Roberto, pasa, usted vive aquí en sus caballerizas, en la finca, pasa tiempo aquí, pasa tiempo afuera. Sí, yo paso más que todo ahora aquí, porque yo tenía una mini empresa y con la cuestión de la pandemia y todo, y ya no quería trabajar más y muchos problemas, entonces cerré y me vine para acá. Paso aquí, paso un tiempo aquí, paso otro tiempo en Heredia, en San Joaquín de Flores, que está la familia mía, hablemoslo así,
y también paso en la finca también, o sea, paso entretenido, que es lo que me gusta a mí, lo que es los caballos y ganado. Sí, que yo digo que para mí sigue siendo la segunda pasión más grande que hay, que son los caballos, porque esa pasión crece día a día y la gente, cierto que la pandemia vino a afectar, pero yo creo que ahora vuelve a reactivarse esa idea de que la gente quiere tener caballos, de que la gente vuelve a tener caballos, sabiendo de antemano que el costo es un poco elevado, ¿va? Sí, no, ya se está activando lo que son los topes, porque ahí estaba, todo el mundo lo sabe, como dicen, para muestra un botón, estaba todo congelado y ahora ya se está activando, ya todo el mundo ya anda buscando caballos, ya todo el mundo piden, te están preguntando por las cuadras y ya, yo creo que ya se va activando esto, ya vamos comenzando un proceso nuevo. Bueno, así es que ya saben que si ocupan un espacio para los caballos, aquí hay espacio en los caballos. Pero lo más importante, a lo que vinimos, a ver caballos y a lo que a usted le gusta. Continuamos con más de este lindo programa. Excelente, que la pasen bien. Iniciamos esta exhibición de caballos aquí desde Rancho La Herradura, en Miramar de Punta Arenas, con Gitano. Un color blanco costarricense de paso, su propietario Evar Cubero, quien lo monta Víctor Fernández, el famoso Chito. Bonito ejemplar, mi amigo Kendall, y buenas tardes. Buenas tardes, Aldo, buenas tardes, amigos televidentes. Como siempre, pues tratando de llevarles las mejores impresiones desde diferentes puntos de Costa Rica. Y hoy nos vinimos para Rancho La Herradura, un lugar hermosísimo en Miramar de Punta Arenas, con una exposición de caballos de lujo. Bueno, si podemos ver el caballo, el típico caballo costarricense de paso, el que nos encanta, Aldo, el caballo que realmente nos enorgullece, el que cruza las fronteras a dar un papel de primera calidad en pues países como Canadá, Estados Unidos, México, y un caballito, como diríamos nosotros, bien, bien acuerpadito. Y si hablamos un poquito también de su jinete, que hay mucho que hablar, el famosísimo Chitón. ¿Quién no conoce Chitón? De esos señores de a caballo que tiene una experiencia enorme y hoy pues dándonos este bonito espectáculo, hoy acá en este hermoso lugar. Sí, que además que un caballo de esos costarricenses de pasos, atento a las disposiciones, y lo vemos como lo trabaja Chito. Es un caballito que decimos de esos que nos gusta, con bien rienderitos a unos lados, al otro lado, donde le estuvo haciendo también las laterales, que eso es lo más importante de un caballo. Cuando un caballo tiene buena rienda, cuando está bien hecho, ahí lo vemos en unas laterales, y cuando el caballo está en esas riendas, para que su dueño y su propietario también lo pueda disfrutar de lo que nos gusta, la fiesta y la hípica en Costa Rica. Una particularidad del montador, del famosísimo Chitón, es que le gusta hacer caballos alegres. No es el primer caballo en que lo veo montado, pues por ejemplo en mi pueblo Esparza fue o ha sido montador de muchos años, y generalmente pues la gente lo busca porque le gusta eso, la alegría, los bríos que le saca el caballo, ese tacto que tiene en las manos para poder hacer los ejercicios a su mayor disposición, y hoy no es una excepción. Ahí lo vemos pues metiéndose, reuniéndose poco a poco en un piafé, el caballo pues metiéndose a trabajar bonito, a como nos gusta, y lo característico del costarricense de paso, bríos, ganas, y eso es lo que nos encanta, Aldo. Sí, y si lo vemos, un caballito morfológicamente, un cuellito bien metido, unas buenas ancas, esos caballitos bonitos, con una cola trenzadita, como dicen. Ya como se dice, a los caballos hay que alistarlos y presentarlos bien, igual cuando se llevan a los topes. Yo creo que eso es lo más importante que hay que revisar aquí y rescatar la belleza del caballo costarricense de paso. Yo creo que con esta bonita exposición vamos a dar inicio a esta bonita tarde de caballos, la tarde de hoy. Y vamos a continuar con más. Continuamos con Bandolero. Un lindo rosillo costarricense de paso de 5 años, su propietaria Jennifer Loría, quien lo monta Víctor Fernández, el famoso Chito, quien me acompaña Mauricio Rodríguez. Buenas tardes, don Mauricio. Buenas tardes, Aldo. Un gusto tenerlos aquí. Bueno, Rancho La Herradura. Bueno, un caballo bonito, un bonito ejemplar, bueno, como dicen, de la patrona. Así es. Bueno, ese caballo, para mí, bueno, un rosillo, uno de esos caballos bonitos, que viene de Mar de Plata, los caballos ganosos, como decimos nosotros, sangrinos. Ese caballo, ¿hace cuánto lo adquirieron ustedes, Mauricio? Este caballo lo adquirí hace como un año, lo adquirimos, hace un año exactamente. Bueno, para mí un bonito rosillo de Mar de Plata, esos caballos atentos, alegres, de esos caballos fiesteritos, como decimos, como para decir, ya comenzamos las fiestas y comienza a disfrutarse. Así es, para meterlo a tarima y a disfrutarlo, como se dice, ¿verdad? Mauricio, esa pasión de los caballos,
la tenés de hace tiempos, la vivís hace tiempos, porque sabemos que tenés un hijo que le fascinan los caballos. Así es, hace tiempos, yo, bueno, de chiquitillo andaba con mi abuelo atrás, a caballo, y me gustaba eso, y ya hasta que pude llegar a tener un caballo, y este es el segundo caballo que tengo, entonces, igual, ahí va mi hijo también siguiendo los pasos. Ahí decía un señor de antes, que cuando un caballo tiene un cordoncito de mula, y tiene ese remolino en el cuello, en el lado derecho, siempre se garantiza que los caballos son buenos y son caballos alegres. Bueno, en este lo vimos, en este camboncito, de esos caballos que tienen esas dos condiciones. Y bueno, no es muestra que aquí los estamos viendo. Así es, así es. Es que yo soy muy, muy, muy ganoso, muy bravo ese caballo, ha sido bravo. Y ahí estamos, está en proceso de goma apenas. Sí, sí, hablaba con el jinete que hace poco lo venía montando, que vemos que ya le tiene las laterales, está haciendo unas buenas laterales. Y el caballo pues va adoptándose a eso, ¿por qué? Porque es un caballo atento, como decimos, esos caballos, como decimos, sangrinos, pero que tienen disponibilidad y disposición para hacer las cosas bien hechas. Uh-huh. Ahora, la pregunta, ¿lo usa solo usted, lo usa toda la familia, lo están montando todos? Porque a veces es importante, a veces sabemos que el jinete, se le da un caballo y él comienza a hacerlo, pero lo bonito es que la familia comience a disfrutarlo. Sí, ahorita, bueno, solo yo lo llevo a tope ahorita por el momento, pero sí lo monta mi esposa y lo monta mi hijo también, él lo está montando también. Yo lo llevo ahí cuando salgo al barrio y ahí lo anda, mi hijo también lo monta. Bueno, que eso es una gran ventaja que existe, y como vemos un costarricense de pasos que apenas tiene 5 años, que está en ese proceso de doma, que es importantísimo cuando comenzamos con el bozal, porque el bozal nos va definiendo y nos va dando ese cuello que queremos para posteriormente pues meterle freno. Y si lo vemos, va a ser un repicador de esos repicadores bonitos. Sí, sí, él está empezando apenas ya a meterse a repicar. Y la verdad que sí, sí, está saliendo bueno. Sí, sí, y que más que se quiere si ese caballo viene allá de Mar de Plata, de Mireille Rivera, allá por, ¿cómo se llama? Por Cóbano, por Jicaral. Por Jicaral. Allá por Jicaral, Hacienda Juan de León de Paso, donde había mucho caballo de eso, donde existía Volcano, descendencia mucho de Mar de Plata también. De esos caballos trotadores, y que más que con este que sacaron un rosillo, pero un rosillo bonito, como sí, decimos nosotros, porque a mí es un caballo que en lo particular es un caballo que a mí me gusta, un rosillo pues de esos que alegres y disponibles, como dicen, para comenzar a la fiesta de verano. Sí, así es, por eso lo tenemos, así podemos aprovecharlo ahora en el tope de Pozo Azul, tengo ganas de llevarlo también. Ay, eso es importante, en este próximo 29 pues llevarlo a ese tope de Pozo Azul, que mucha gente pues está esperando ir a disfrutar de esos caballos, en un tope que para muchos, uno de los topes de los pueblos pequeños, bien atendidos y bien disfrutados. Así es, sí, y dicen, nunca he ido ahí a Pozo Azul, primera vez que voy a ir, y estamos esperando, y listando los caballos, nada más. Sí, sí, yo creo que con esto, pues, qué más que con este lindo ejemplar que estamos viendo aquí y con estas lindas tomas de nuestros compañeros, vamos a continuar desde aquí de Rancho La Herradura en Miramar de Punta Arenas. Bueno, continuamos desde este lindo lugar en Miramar de Punta Arenas con orgulloso. Un costarricense de paso de 8 años, pues quien lo monta, Víctor Fernández, y quien me acompaña, su propietario, Mariano Pereira. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Nine. Es un gusto estar acá y que conozcan el caballito. Bueno, un costarricense de 8 años. ¿Ese de qué descendencia viene, Mariano? Este caballo es hijo de Glacial. Sí, viene de arriba, de Caña. ¿Cómo que se llama? De Tilarán. De Tilarán, viene de Tilarán, sí. Sí, sí, ese caballo, bueno, sí, es de Cayán Vargas. De Cayán Vargas. Sí, viene el papá, sí. Sí, desgraciadamente el caballo de Cayán, de esa descendencia de costarricenses de paso, sí, netos, porque yo siempre he dicho que es de los criadores de caballo que siempre mantuvo una línea específica, sí, de costarricense de paso, que él no se fue por iberoamericano, no se fue por ninguno, sino costarricense de paso, y conforme fue pasando el tiempo, como él dice, y iba refinando esa raza con mejores cuellos, mejor corporación, mejores con estructura física de los caballos. Sí. Y bueno, y esto viene de bueno. Sí, claro. Sí, porque también la mamá es hija de una Mar de Plata. Es bueno por los dos lados.
por parte del papá y la mamá. Bueno, ¿y desde cuánto adquiriste este caballo? Este caballo yo tengo un año, que voy para un año de tenerlo. Yo se lo compré a don Gerardo Marín, este caballito de Esparza. Sí, a don Gerardo Marín de Esparza se lo compré. Sí, sí, ese caballito es alegre. Bueno, sí. Se puso que el pelo blanco para mí es un chelito de esos bonitos, sí, esos sí. Caballitos alegres, disponibles. A las disposiciones que siempre yo digo que un buen jinete le puede dar, como lo es Chito. Yo creo que eso también ayuda mucho a los jinetes cuando esto, que lo vemos haciéndole las riendas a los dos lados, como decimos, lo chorreándole un poquito, para que los caballos tengan esa disposición y disponibilidad donde uno pueda disfrutarlo también. Sí. Este caballo lo hizo Chitón, de hecho él lo hizo, ese caballo es hecho por la mano de él. Y él me cuenta él también que él lo compró de potrito pequeñito. Él lo compró y se lo llevaron y después se lo vendió a don Gerardo Marín. Y don Gerardo Marín lo tuvo mucho tiempo y después yo se lo compré a él hace un año. Y como decimos, y vuelve Chito a seguirlo montando. Y vuelve a montarlo y él es el que lo está montando en estos tiempos. Qué bonito, Mariano, porque cuando uno tiene un caballo así alegre, disponible, le dan a uno esas ganas de salir y esas ganas de disfrutar las fiestas, que yo creo que eso es lo que más uno disfruta. Aparte de disfrutar la fiesta, no es eso, es compartir con amigos, que eso es lo que dejan los caballos. Sí, es lindo. Esto de los caballos es precioso a todos los que nos gusta, ¿verdad? Para salir a compartir con los amigos y pasarla uno ahí muy a menos. Y pasarla, yo creo que es bien, que es una de las grandes virtudes que tiene el caballista nacional, que es compartir en familia, entre amigos, y cuando uno anda en unos topes y uno se siente contento cuando anda con caballos, con unas disposiciones como lo está haciendo este lindo ejemplar, como orgulloso. Sí, eso es lindo, se siente uno muy, muy, muy contento, y es bonito tener muchos amigos y andar ahí en uno y que la gente lo conozca a uno. Bueno, después de estar viendo estas lindas imágenes, vamos a continuar con más desde este precioso lugar. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales líderes en arquitectura, formados con calidad académica UH y planes de estudio actualizados que los preparan para edificar con bases sólidas el mañana. Excelencia es contar con una nueva y moderna sede, tecnológicamente equipada, donde te formarás en un ambiente que fomentará tu creatividad e inspiración. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Continuamos desde este lindo lugar con R.P. Reina. Glacial, su padre. La madre, R.P. Juguetona. Blanco iberoamericano de 3 años, 8 meses, quien la monta, Chito Fernández, y quien me acompaña, su propietario, Mauricio Rodríguez. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Buenas tardes. Bueno, seguimos presentando, como decimos, caballos de la familia, de Glacial, de esos caballos costarricense de paso de Don Cayán, con una juguetona de R.P. Fierro. Bueno, un cruce de iberoamericano, yo creo que con buena descendencia. Así es. Esta, bueno, ¿cómo vino a caer a las manos tuyas? Contame, contanos a la gente cómo vino a caer. Esta se la ofreció un amigo, que él quería comprarla también, y me ofreció, y entonces me dijo que hay una forranca que están vendiendo, que no dejaría esa oportunidad, porque viene, bueno, a una R.P. Entonces, y la verdad es que hice la inversión y la adquirí, y ya la tenemos para el disfrute. Está empezando, pero es un proceso de bomba apenas. ¿Pero hace cuánto la adquiriste? Hace como 6 meses la tengo. 6 meses, sí, bueno. Sí. Si vemos por parte del padre, que es el costarricense de paso con que le hicieron el cruce, viene de un caballo de Don Cayán Vargas, ese creador de costarricense de paso, ya muy reconocido, donde ha ganado pues cualquier cantidad de títulos, yo calculo que más de 1,000 títulos a nivel nacional, entre exposiciones, entre primero y segundo y tercer lugar, con una de R.P. Fierro Juguetona, que se sabe de antemano que viene Don Rubén Pacheco, que por lo general, como decimos, no hay malo. Sí, o sea, si viene dos de bueno, pues no puede salir nada malo. Sí. Primero deja si salga, ojalá que salga bueno, esa es la fe. Y ahí son, apenas tiene 3 montadas de Chitón, apenas. Sí, sí, no, y si la vemos, es una yegua apenas de 3 años, 8 meses. Es una, como decimos, una potranca, con una buena estatura, una bonita cara. Es una yegua con buen,
que puede ir dándose más, porque sabemos que es una yegua, como decís, que la venís adquiriendo, se viene apenas montando y está comenzando a formarse físicamente también ella, que eso es lo más importante de ver este tipo de animales. Así es, sí, están apenas en proceso, apenas. Está solo para adelante, nada más. Sí, ahí sí. Vemos. Sí, y yo creo que a veces adquirimos caballos, animales, con la fe de llegar a tener algo bueno para poderlo así disfrutar y que los costarricenses conozcan, porque lo más importante de este su programa, Hablemos de Caballos y Más, es que usted conozca los distintos caballos, la gente que comienza a tener esa pasión y que le gusta comenzar a tener esa pasión por los caballos y a disfrutar de la hípica en Costa Rica, en los topes, cabalgatas, exhibiciones y en todo ese tipo de cosas, Mauricio. Así es, sí, a mí me gustan mucho los caballos, la verdad que esto lo traigo desde hace tiempos, me gusta, me fascinan los caballos. Yo aquí, bueno, paso la mayoría del día, paso cuando tengo tiempo libre, vengo para acá a estar con los caballos aquí, a ver los montadores, montar los caballos y todo eso, pasar el rato aquí. Y a la vez es importante montarse uno también, ¿va? Sí, eso es lo que yo quiero también aprender, también a montar, para uno ir agarrándole, ¿va? Para... Sí, sí, ahí vemos cuando la comienza a galopear y a eso, son ejercicios que se van haciendo en este bonito proceso y ir haciendo las riendas a los laterales. Y después de estar viendo estas lindas tomas de nuestros compañeros, vamos a continuar con más desde este lindo lugar, Rancho La Herradura, aquí en Miramar de Punta Arenas. Continuamos con una linda yegua de 2 años y medio, color blanca, su nombre Talía. Pues quien ajala el famoso Víctor Chito Fernández, que me acompaña don Roberto Morales, su propietario. Don Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Sí, bueno, una bonita ejemplar iberoamericana de apenas 2 años y medio que comienza con ese proceso, como comenzamos a darle círculos, como decimos, a paso lento pero seguro y conforme la potranca nos va exigiendo. Sí, fíjate que esta potranca viene de caballo de la abuela, de Gustavo Fallas, que apenas estamos comenzando, como dicen, apenas a comenzar a trabajarla. Ha estado un poco, estaba suelta, hasta ahora se comenzó a trabajar. Está dando ya apenas los primeros como pasos. Bueno, yo creo que también eso es lo que comenzamos a ver, que comenzamos a comprar una yegua y comenzamos a darle pues ese proceso inicial de todo caballo que comenzamos desde pequeños, a darle círculo para que él vaya conociendo sus lugares, sus posiciones, que vaya entendiendo lo que los jinetes por lo general quieren ir dándole a los animales. Sí, sí, es un proceso que es lento, pero ahí se va haciendo poco a poco, ahí como dicen, al suave. Nada más que lo que hemos atrasado mucho es porque, como estábamos hablando antes, de la pandemia y después cuestiones de los montadores, que a veces cuesta hallarlos o no llegan, pero ahí poco a poco se va haciendo el proceso. Sí, es que hay algo muy cierto, y que venimos saliendo pues de una pandemia, y mucho caballo estaba inactivo, estaba, como decimos, en los potreros, estaba eso. Al comenzar a abrirse este espacio, mucha gente comienza a meter otra vez los caballos a las cuadras, porque hubo un tiempo en que el que pudo aguantar, como dicen, don Roberto, aguantó, y el que no pudo, pues lamentablemente tuvo que dejarlos los caballos. Y fueron montones los que no aguantaron, fueron montones que llevamos cuero, porque se llevó cuero. Hasta ahora que ya se está volviendo a activar los topes, las cabalgatas, entonces ya uno comienza a ya hacer el proceso de nuevo otra vez, pero sí ha estado muy demasiado duro. Sí, sí, y yo digo que es que eso es de mucho también caballista, que pagaba por su caballo y no lo podía montar, no lo podía sacar de ahí, y todos esos gastos pues yo creo que vinieron a implicar de que los caballos, y hay algo muy claro y cierto, que hay que hacer claro en esto, que muchos tampoco pagaban las cuadras y pagaban, y ¿qué hacía usted con los caballos ahí dándole comida y dándole todo? No, hubo un problema muy grande, hubo un problema de que 3, 4 meses, 5 meses hubo que prácticamente vender el caballo barato para pagarse uno, porque ya el caballo tiene que comer todos los días, alimento y cuido y agua y todo se gasta todos los días, y hay gente que no se queda sin trabajo, tenía jaranas, y entonces uno lo comprendía, pero no, había que ver cómo se arreglaba el problema. Sí, sí, y más cuando tenemos caballos como estos, que son caballos que tienen un proceso más lento y más despacio,
que los demás caballos, ¿va? Que ya son caballos que hay que comenzar en ese proceso de apenas ir haciéndole círculo. Hey, sí, calcula que una potranca esta se puede montar hasta ya hacer los 3 años, imagínate. Y un proceso de eso, para desde que nace a 2 años y medio, y ahí cuesta mucho aguantarlo. Sí, sí, que hay que invertirle. Yo creo que viendo estas bonitas imágenes desde este lindo lugar en Miramar de Punta Arenas, vamos al personaje de la semana. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Siempre desplazándonos a diferentes puntos en Costa Rica, a mí en lo personal me encanta este segmento, el personaje de la semana. ¿Quién no conoce al famosísimo Lalo Elizondo en este bonito lugar? Lalo, qué gusto tenerte hoy en las cámaras de Hablemos de Caballos y Más. Para mí es un gusto también estar aquí con ustedes compartiendo. Lalo, un hombre de a caballo de toda la vida. Sí, yo digo por mis venas pasa sangre de caballo. Y desde los 7 años papá me compró antes. Me compré mi primer caballito, me montaba en pelo y me iba por el pescuezo. Te salía por el frente, Lalo. Sí, sí, sí. Ay, qué vacilo. Lalo, aparte de ser hombre de a caballo toda la vida, pues en la comunidad, líder comunal, uno de los grandes fundadores de Aremi en Miramar de Punta Arenas. O sea, toda una trayectoria involucrado en topes, involucrado en cabalgatas. O sea, creo que el aporte que en esos años le has hecho a la hípica nacional ha sido muy importante. Sí, te voy a decir el caso de Aremi en una carrerita. Es que yo leyendo unas elecciones, vi que en Dinamarca le estaban cerrando de donde subastaban los ponis. Y entonces el pueblo se organizó y compró un terreno, pero se unieron de una forma que aquello es terrible. Y yo quería eso para Miramar. Llegué a tener un representante en cada cuadra para que pidiera ahí. Llegué un día una señora muy pobre a pedirle algo y me dijo que no tenía nada. Le digo yo, regálame aquella maceta. ¿Y eso qué vale? Usted no importa, déjemela. Le hice 15 mil pesos. En una subasta. Pero hablamos, ¿qué? De más de 50 años, 40 años atrás. Ah, sí, esto no, esto de la... De Aremi fue como 25 años por ahí. Sí. Lalo, tu incorporación en lo que son los caballos como tal, me contabas anteriormente que pues empezaste con caballos como todos, empezamos con caballos de pochero, que sí, los viejos lo mandaban uno a trabajar duro como los hombres, pero ya comienza Lalo, me imagino, a querer más y adquiriendo caballos de mejor calidad. Contanos un poco esa etapa. Sí, en parte, pero la otra cosa es que, bueno, antes los caballos eran rudos y uno también era a la pura chambonada, ¿verdad? Y me decía un señor que llegó por ahí de Cartago, me dice, Lalo, para los caballos necesita mucha psicología. Conocer el animal y que el animal lo conozca, y ahí se gana la pelea. Entonces, claro, si ven que yo ando el caballo bien, entonces me buscan para que les haga el de ellos. Y así, todo el mundo me buscaba para que le manzara el caballo, se lo hiciera. Porque el caballo se rinda más con el cuerpo que con el bozal. Yo enseñé a mi caballo a trabajar redondel, que le hacía las piernas y iba para atrás. No tenía que coordinarle. Y así para adelante. Y así uno va, que decía el señor, y un caballo que no servía, le llamaba castrado, nosotros lo usamos. Me dice, el caballo trabaja solo. Nunca me dijo que yo le enseñaba. Y después en los caballos se vale copiar. Yo le puedo decir a usted 1000 cosas, pero si a usted le gusta lo que yo hago, lo copia y si lo hace le va bien. Sí, claro que sí. Tuviste una gran experiencia también en muchos redondeles en Costa Rica porque te gustaba salir a amarrar, ¿verdad? Bueno, le decía yo a un mexicano que vino aquí que yo quería ser artista, era jovencillo, quería ser artista. Y yo fui haciendo economía porque yo quería irme para llegar a ponerme de peón, lo que fuera donde Antonio Aguilar, pero para mí los mexicanos es el mejor caballista. Pero donde se murió Pedro Infante, me achanté, fui a pasear a México y lo vi ahí en el Museo de Cera. Y
Pero ya después le decía yo, mexicano, yo quería hacer, yo vino aquí a hacer a Bonanza, a unas corridas de toros. Y yo quería ser artista, me dijo, si los, mi papá que no cobra. De gratis. Y claro, en todo el país nos anunciaban por Monumental. Ajá. Y tuve que pararlo porque a veces nos anunciaban y no nos habían dicho que íbamos a ir. Oiga, ¿y cómo lo reconocían en esos tiempos a ustedes? ¿Cómo eran famosos en esos tiempos? ¿Qué nombre les decían popularmente para que decían, bueno, vienen los amigos de Miramar? Los Elizondo. Los Elizondo. Sí, porque bueno, también que fuimos los primeros que entramos al azar con Sogazos de Lujo. Ahora hay unos muy buenos, claro, tienen una ventaja que no tuvimos nosotros. Nosotros sogas que se reventaban. Con el sol eran una tripa y se mojaban, era un cable. Ahora hay sogas de primera y el carajo las hace muy bien. Sí me gustaría decirles que traten de azar mejor que a los cachos. Más bonito. Más bonito los cachos. Por cierto, una vez le dediqué al presidente Trevo San José. Ajá. El Sogazo. Ajá. Y su lice el Jucachillo Cortillo. Pegado. No se iba a meter. Y el toro hizo así, lo agarré a los cachos. No, hombre. Mira cómo me aplaudieron. Solo yo sabía que. ¿Y eso dónde fue? ¿En qué escenario? El Tazavique. El Plazavique. Sí. Ahí el que yo vi primero lanzando con ese lujo era Enrique Gutiérrez. Uh-huh. Pero Enrique sí se concentraba mucho en el Sogazo y no defendía el caballo del toro. Y claro, más fácil que un son. Pero si ese toro se viene, te corné el caballo. Más de uno salió con la en Santa Cruz, el famoso, ahí que le hicieron un homenaje. Le dije, ya, ¿y usted por qué con espuela? Digo, prefiero que el caballo lleve un espuelazo que una cornada. Y salió con la barda al hombro. Se lo mató el toro. Se lo mató el toro. Lalo, creo que pues aquí nos daría horas y horas hablando de anécdotas. Yo quiero en lo particular, amigos televidentes, pues contarles que estoy disfrutando mucho este breve segmento porque detrás de Lalo Elizondo hay historia, hay colaboración al pueblo, es un líder comunal, un hombre de a caballo que ha organizado en esta bonita comunidad topes, cabalgatas, gran colaborador. Y Lalo, y agradecerte de verdad por estos breves minutos de estar con nosotros. Una pinceladita apenas de parte de tu vida. Con mucho gusto. Sí, quería contarte algo. Cuando se me ocurrió eso de Aremi, un señor Chavarría, eran como 6 hectáreas. Me acuerdo que en 6 millones. Y le un amigo de fiador, o yo y el otro doctor ahí. Y ya dijo la hija que no le servía eso. Y no dio el trato. Entonces fui y traje la escritura de mi casa, que son casi 2 hectáreas, y la casa, y le digo, ¿le sirve esto? Así sí. Y me decía un amigo, yo no hubiera puesto la casa y la propiedad a responder por eso. Le digo, yo creo que el pueblo de Miramar. Y así lo hicimos. Bueno, gracias a esto tenemos a Aremi hoy acá en Miramar. Amigos televidentes, con esta hermosísima nota vamos a seguir viendo más caballos directamente desde esta bonita caballeriza. Seguimos con más. Este fue el personaje de la semana. Aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ingeniería, preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral. Excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología. Excelencia es innovar con 2 carreras únicas de actualidad. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Continuamos desde Rancho La Herradura, aquí en Miramar de Punta Arenas, con el Sonto. Padre Vikingo, tordo iberoamericano de 5 años, Víctor Fernández lo monta, don Roberto Morales, su propietario. Don Roberto, un iberoamericano, hijo de Vikingo, de don Omar Molina.
Sí, señor, sí. Este caballo lo adquirí yo, potrito, y lo trae aquí para Miramar, lo trae a la juega aquí para Miramar, y le hemos dado un proceso de 3 años, y ya hasta ahora se está ya comenzando a montar. Sí, sí, hablábamos que, y hablábamos con don Víctor también, que está en un proceso de doma él. Están viendo, porque sabemos que viene muy buena descendencia, porque el padre es vikingo, don Omar Molina, y quien nos reconoce que es un caballo ya con mucha trascendencia para donde han salido muy buenos iberoamericanos. Sí, señor, sí, este es un caballo que viene con buena descendencia, y aquí el caballo apenas está en proceso de doma, y esperemos sacar un buen caballo. Buen caballo para eso que nos gusta, ¿verdad? Como para ir a las fiestas, disfrutar y pasar un buen rato con amigos y familia, como decimos nosotros, que eso es lo más importante, yo creo que existe en el ámbito equino. Exactamente, es hacer lo que a uno le gusta puramente, con amigos, llevar un caballo y andar uno, no lucir un caballo que en verdad, que uno se sienta bien para disfrutarlo, ¿eh? Es como dicen, para disfrutarlo. Como decimos nosotros, el famoso manteado, conocido en todo el país, en todas las zonas, como decimos, en la zona sur, en Heredia, en toda la zona de Miramar, en la zona parte de la zona de Guanacaste, y donde, lo dijimos anteriormente, hay espacio para caballos que quieran traer aquí a Miramar, donde hay unas cuadras bien hechas, bien bonitas, como decimos, con buenas condiciones higiénicas necesarias para tener un caballo y pueden traerlo. Sí, claro que sí, claro, estamos a la orden, cualquier cosa, alguien que quiera traer un caballo, aquí estamos a la orden. Y también, si le gusta un caballo de lo que tenemos aquí, también se puede negociar. Que eso es algo bonito, que lo que usted tiene, lo hablábamos, y bueno, lo vamos a decir, como decimos públicamente, que si alguien tiene interés en algún caballito como este o algún otro, pues también se puede negociar, y vemos cuando comienza nuestro amigo Chito a darle pues esas vueltas para comenzar a hacerle esa rienda que nos gusta, para hacerle esas riendas que sabemos que gira a la derecha, gira a la izquierda, y usted se siente, como dicen, aplomadito. Sí, claro, son caballos que vienen de una ascendencia que eso queda prácticamente, todos los traen casi natural, nada más de afinarlos, como dicen, son caballos muy dóciles y caballos demasiado, con una ascendencia que ellos tienen esa ascendencia de ser unos caballos dóciles. Sí, sí, que esa es la gran ventaja que tenemos con el caballo iberoamericano, donde cruzamos esa raza española con belleza, morfología, con con la picardía, el paso costarricense. Entonces tenemos esas dos cosas, picardía, belleza y docilidad que tiene el caballo español, ¿verdad? Entonces yo creo que eso nos ayuda a dar ese tipo de caballitos aquí como este iberoamericano que estamos viendo de 5 años apenas. Sí, casi todo el mundo ahora estamos tratando de hacer una mezcla, como dicen, el caballo media sangre, ¿eh? Porque es un caballo que se hace una buena mezcla, ¿verdad? Con criollo y caballo español, y eso es lo que se ha tratado de hacer. Bueno, yo creo que después de estar viendo este bonito ejemplar, y aquí desde Rancho La Herradura, vamos con Kendall Silva y una nota interesante. Siempre que llegamos a lugares diferentes en cualquier punto de Costa Rica, pues siempre aprovechamos y sacamos lo rico de personas como don Víctor Hugo Fernández, que es un montador de muchos años, y que nos cuente un poco sus experiencias como hacedor. Víctor Hugo, qué gusto tenerte en Caballos y Más, la verdad que para nosotros es un placer. Igualmente, Kendall, para mí es un placer compartir con ustedes. Es un programa muy bonito que la gente disfruta de sábado a sábado y se entretiene viendo caballos, viendo diferentes escenarios en el país, y la verdad que es un programa muy visto por todos los televidentes y caballistas de este país. Bueno, antes de ir a lo que la gente quiere aprender un poco de tu conocimiento, has estado en los escenarios más grandes de Costa Rica por muchos años, representando la hípica nacional. Claro que sí, he tenido el gusto y el agrado de andar por varios escenarios, en muchas competencias, muchas presentaciones, me han invitado y he asistido. La verdad que lo de los caballos es algo muy lindo. Eso es como te dijera, una mala comparación, pero a la vez es como la persona adicta. Los caballos es una adicción. El que lo trae en la sangre no lo puede dejar. Ok, a lo que venimos prácticamente, el proceso. El fuerte de don Víctor Hugo para decir,
Don Víctor, te doy este caballo, necesito empezarlo de cero. Contanos un poco tu experiencia, la gran experiencia que has tenido por años con respecto a este tema. Bueno, sí, lo de los caballos es una cuestión, el que lo entiende, deja trabajar puramente. Un caballo en cero, si ese caballo lo traen del potrero, si no lo han manejado desde pequeño, es un caballo que viene bravo, es un caballo que viene rústico, totalmente rudo. Hay que empezar con mecate, ganándose la confianza del caballo sin maltrato, porque lo que queremos es amansar. La palabra lo dice, amánceme el caballo, hágame el caballo. Entonces, cero maltrato, mecate, cuerda, hasta que el caballo le ganemos la cara de pie. Es un proceso, después empezamos ya a monturear, lo que llamamos a monturear el caballo, poco a poco. Cuando el caballo ya le pierda cosquilla a la montura y ya esté un poquito suave. Como que dice ponérsela encima del lomo, unos deditas, que él la vaya sintiendo, que sepa lo que va. Que el caballo le pierda miedo a todo. Si el caballo está bravo, está con miedo a la montura, está con miedo al jinete o al domador, ese caballo no está para montarlo. Lo podemos montar, pero lo que vamos a causarle al caballo es un trauma y él lo que va a coger son defensas, que llamamos nosotros mañas. Ese caballo va a aprender a colgarse en el mecate, va a aprender a brincar. Es un caballo inquieto y no queremos hacer eso. Lo que queremos es hacer un caballo para que el dueño lo disfrute en cualquier parte del país y que vaya y que vaya de verdad a desestresarse, porque hay muchas personas que están metidos en una oficina, están metidos en una empresa, viene el domingo y cogen su caballo y se van para un tope. Si ese caballo es un caballo mal hecho, no lo va a disfrutar. No lo va a disfrutar, más bien se va a ir a estresar más. Entonces lo que queremos es que la persona vaya a disfrutar de ese caballo, que vaya a relajarse. Entonces que esté un caballo apto para cualquiera. Puede decirse entonces que pensás igual que yo, pero vos como hacedor y yo como montador. Siempre he dicho, el hacedor de caballos tiene que hacer el caballo para el cliente. Ajá. Entonces pensamos de la misma forma. Exactamente. Si yo le voy a hacer un caballo a usted, Kendall, yo tengo que pensar en ese caballo, empezarlo, ok. Cuando yo ya el caballo lo tengo acomodadito, yo le digo a Kendall, venga, monte el caballo. Yo lo monto, véame montarlo, ahora sí móntelo usted. Hágale esto, hágale el otro, el caballo así, así, para que usted vaya al tope y el caballo tenga y le trabaje igual de, tal vez no al 100 de lo que me trabaja a mí, pero que le arrime un poquito a lo que le trabaja a uno para que usted no vaya a tener problemas. No, y lo veíamos ahorita fuera de cámaras que estaba montando nuestro amigo Mauricio caballo, pues aquí en las pruebas del programa, y vos indicándole, mira, arrimarle la pierna, soltarle la rienda, socarlo, tallarlo. Yo creo que eso el cliente como tal lo agradece, porque al final de cuentas eso es lo que se trata. Después de que pasamos del proceso de que le ponemos la montura, de que lo bozaleamos, de que lo cirqueamos, ¿con qué continuamos, mi amigo Víctor Hugo? Yo tengo, digamos, mi forma de hacer un caballo, bueno, yo empiezo un caballo con bozal. Ahora hay muchas formas diferentes de hacer caballos, que se trabajan con un filete, de otras formas, otros métodos. Yo me hice y aprendí mucho de mis tíos que eran domadores. Yo el caballo lo bozaleo, me gusta mucho meter bozal para que el caballo coja la educación. Lo sigo. Yo el caballo casi que lo termino con bozal. Lo último que yo meto es el freno para darle el caballo al cliente. Para mí un caballo, se lo digo, se boquea con el bozal. El caballo tiene que dar la cara, tiene que quebrar, tiene que dar todo con el bozal. Usted le mete el freno y ese caballo ya nada más lo que hace es disfrutar del freno. ¿Por qué? Porque ya tiene la cara hecha, las riendas hechas. Si al caballo le metemos el freno y está bravo de cara, te queda bravo de freno. Sí, claro. Yo creo que esto es una pequeña pincelada y espero pronto tenerte en otro programa, porque vamos a organizarnos pues para seguir pues conociendo y que la gente sepa el conocimiento de los hacedores en Costa Rica. Víctor, yo creo que esto es una pinceladita y no sin antes agradecerte de verdad el espacio y por haber compartido esta bonita tarde con nosotros, exhibiéndonos claro, esos bonitos ejemplares. Claro que sí. Por haber estado con nosotros en Caballos y Más. Creo que sí, para mí ha sido un placer ver compartido, como le repito, con ustedes y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez, y aquí estamos. Estoy trabajándole aquí para don Roberto, conocido como Manteado, y ahí andamos. Ya él les puso a la disposición las instalaciones, igual yo, ya soy parte
de esta gran familia aquí, don Roberto, y con mucho gusto estamos para servirle a cualquiera que quiera meter caballos. Las cuadras son amplias, hay mucho campo, y el que quiera traer su caballito, nada más se hablan con don Roberto, y ahí se informan con él y se acomodan, y aquí se le damos buen mantenimiento, buena monta, buen de todo aquí. Bueno, muchísimas gracias. Con esa bonita nota, señoras y señores, sigamos viendo más caballos. Bueno, continuamos esta tarde con esta bonita exposición de caballos. Mi amigo Manteado, siempre pues uno en las caballerizas tiene ejemplares de primera calidad, ejemplares con muchas características que uno, pues su arte racial es lo que le llama la atención. Y a mí en lo personal me gusta mucho esta potranca, una potranca costarricense de paso de tres años, es una costarricense y quien pues nos las está moviendo ahorita el señor Víctor Hugo Fernández, con una genética increíble. Contanos un poco. Sí, claro, esta genética es muy buena. Esta yegua viene nieta de Bagaces y también viene de la familia de los Pandos, lo que es la línea de los Pandos de Cayán Vargas. De Cayán Vargas, de ahí viene la madre de esta yegua. Y la edad completa de esa yegua, la madre de esta yegua, de esta potranca pequeñita, le hemos traído de Cayán Vargas. Y uno trata todo el tiempo de mejorar lo que se pueda. Sí, al final de cuentas, como decía un amigo mío, es lo mismo mantener bueno, regular o muy bueno. Entonces creo que cuando hay un índice de lo que uno quiere como criador, como lo que uno quiere como dueño de los caballos, pero es mejor, si sale la oportunidad, pues invertir en este tipo de animales. Sí, claro, fíjate que lo menos el mismo cuido se lleva un caballo bueno o un caballo malo. Uh-huh. Entonces un caballo malo no se puede tener, porque lo mismo gasta uno un caballo bueno y un caballo malo. Entonces hay que tratar uno de mejorar. Creo que el proceso de bozal, para mí, siempre lo he dicho, es sumamente importante, porque un caballo, un potranco, una potranca, con un buen proceso de bozal, nos aliviana un trabajo futuro, ¿verdad? Ah, sí, claro, que aliviana todo el trabajo, lógicamente, por supuesto. Nada más que lleva su, como acabo de decir vos, o sea, lleva su proceso de largo, un proceso de que son desde que nace hasta después de 6 años que comienza a dar la bestia. Sí, y tal vez ahí, pues, para comentar un poco y salirnos un poco de la línea donde muchos tal vez cometen el error, que tienen un ejemplar como estos y de una vez va el filete, va el freno y no le dan el tiempo necesario para poder trabajar y sacar resultados a mejoras, ¿verdad? Es que es lo que venimos hablando y comentando uno, que esto es un proceso, si uno quiere aligerar un animal de estos, lo que hace es, ellos son muy inteligentes, si lo quiere aligerar, lo que hace uno es, como dicen, joder el animal. Entonces lleva un proceso, es un proceso lento. Caro, el proceso lento, caro. Claro, yo diría que esa potranca es una criollita mejorada, porque pues obviamente tiene muy buen tamaño, sabemos y lo tenemos muy presente, le faltan todavía unos años para terminar su desarrollo como animal como tal, pero la vemos con un empuje hacia el frente, con unas ganas, esos corvejones dándole duro, esos anteriores, esos posteriores, marcando duro el piso. Imagínate ya a futuro, ya cuando la comencemos a amansar de lomo y todo el asunto, pues esperando tener algo bueno, y en realidad, porque a vísperas, si por las vísperas se saca el día, estamos viendo una yegua que puede representar la hípica en los mejores escenarios en Costa Rica. Sí, claro, esa es la fe de uno. Uno trata todo el tiempo de que va jugando uno, de que le salga buena. Porque, como te vuelvo a repetir, los gastos son grandes, pues uno trata de... O sea, uno casi no falla uno. Cuando viene una genética buena, siempre sale bueno. Sí, algo de recalcar también, ya para seguir viendo más caballos, esa cara femenina, esa cara prácticamente chorreada, le llamaría yo, con esas orejitas como lo ves ahí, nuestro amigo Hugo haciendo el ejercicio, pero ella va muy pendiente. Ese ojo chino a mí me encanta en las potrancas, en las yeguas, le da mucha, se ven muy femeninas, y eso pues es un conjunto, un binomio dentro de su morfología para tener ejemplares de primera calidad como el que estamos viendo. Sí, claro, porque eso viene, eso es lo que hay que buscar. La de ahí se le ve la oreja paradita, el ojo, un ojo vivo, ya, que no se engaña, casi no se engaña, nadie se engaña en el tipo de animal. Bueno, esperemos en unos 3 años volver por acá, si Dios quiere, y ver, puede ser antes. O antes, y ver esta potranca ya debidamente montada y decirte, ¿te acordás cuando vimos aquella potranca? ¿Qué pedazo llegó ahora? Esa la fe. Claro que sí. Continuemos con más caballos directamente desde Rancho La Herradura, acá en Miramar de Punta Arenas.
En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Bueno, como continuamos aquí desde este hermoso lugar, Rancho La Herradura, como decimos, con el consentido de la casa, el guapo, padre Tauro, la madre salpicada, un color salpicado costarricense de paso de 8 años, quien lo monta, Chito Fernández, y su propietario que me acompaña, Roberto Morales, el famoso manteado. Don Roberto, como decimos, siempre en todas las caballerizas hay un chineado. Todo y el este tiempo. Es el chineado de la casa. Sí, todo el tiempo, este es el caballo preferido de mis hijos y bueno, de aquí, de la caballeriza también. El caballo que ha estado aquí, ya tiene sus años de estar aquí, lo traímos potrito y ya tiene sus años de estar aquí. Hijo del tontón. Hijo del tonto. Y la salpicada, que viene, bueno, de los mismos pandos. Sí, o sea, eso estamos hablando exactamente, que decimos que viene de la descendencia de ese pando, ese caballo que ha dado muchísimos y muy, muy buenos ejemplares costarricenses de paso, con mucho movimiento, como lo vemos este caballo, con unas orejas puestas, con unos buenos anteriores, buenos posteriores, como decimos, con una colita parada, ese caballo alegre, vistoso, a la vista de cualquier persona que lo quiera ver, pero vemos que un caballo, como decimos, ya un refinado con buena estatura, porque es un caballo, calculo yo, que mide unas 61 pulgadas. Por ahí anda, sí, 61 pulgadas de caballo, sí. Sí, este caballo todo el tiempo, esa es la tendencia de estos caballos que mueren trabajando. Ese caballo, bueno, ya me decía que tenía varios años de tenerlo, lo ha padreado, lo ha cruzado con yeguas aquí en las mismas caballerizas, o le han traído yeguas. Sí, han traído yeguas aquí, ya tiene varios potros, han traído potros muy buenos, unas potrancas muy buenas, son poquitas, pero sí los ha dado muy buen frutos. Sí, yo creo que esto siempre es de decir, porque siempre a veces nos gusta, pues dice que terminar con el chineado de las caballerizas y como decimos con el consentido también, pero no sin antes de Roberto agradecerte pues toda la gentileza que has tenido pues con nosotros, con Radio Puerto, Hablemos de Caballos y Más, por permitirnos también llegar y que la gente conozca un poco. Sabemos de antemano que tuviste un tiempo parado los caballos por tal vez por falta de jinete, por la pandemia y por todo eso, pero yo creo que ya ahora comenzamos con esto y con un buen jinete muy responsable también, como lo es Chito Fernández, ¿verdad? Sí, esa es la vez nosotros, eso es lo que estábamos hablando antes, de que ya hay la vez que Chito lo siga montando para seguir dando el proceso a los caballos, porque es lo que queremos, que está comenzando ya las actividades y el verano, como dicen, saliendo de esta crisis, entonces lo que queremos es volver a retomar los topes y las cabalgatas. Que es lo que muchos pues también para eso tienen sus caballos y es no solo para tenerlo y tenerlo en la finca, tenerlo en las casas para montarlo uno, sino también pues para poderlo ir a exhibir a los diferentes lugares, porque con eso también hay otra gran ventaja, se colabora y se ayuda con los pueblos. Sí, claro, de eso se trata, uno va a disfrutar a la misma, uno disfruta y a la misma ayudar. Sí. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Sí, como va a ser este próximo 29 pues, de enero allá en Pozo Azul de Avangares, con ese tope que se las trae, porque supuestamente, bueno, y a lo que yo conozco y a lo que he vivido siempre en Pozo Azul, esas atenciones, ese ambiente y todo eso que se vive ahí, el 29 de enero en este tope de Pozo Azul. Sí, claro, nosotros es la fe, estamos ya planeando para ir desde ahora. Todos los años nosotros nunca, casi raro que vayamos para ir a Pozo Azul, todo el tiempo estamos muy buen tope, muy buena atención y sí, y contentos, ¿sabes? Que esperar que este año de volver a ir, pues, a ayudarlo, a visitar el pueblo. Sí, que más que finalizar con, como decimos, con el consentido de la casa y muchísimas gracias, don Roberto, por todas las atenciones brindadas al personal de Radio Puerto. Muchísimas gracias de verdad y pues ahí estamos a la orden. No, gracias a ustedes y aquí estamos a la orden, como te digo, a ustedes y a cualquier otra persona que quiera visitarlos, aquí los recibimos. Así es que nada más de buscar Rancho La Herradura,
en Miramar de Punta Arenas y ahí se vienen. O el famoso, el huevo manteado, que le dicen, donde, le dicen a cualquier persona, hasta un gato que ande por ahí, le dicen dónde está el rancho. Bueno, así es que nos vamos al cierre de este lindo programa. Gracias a Dios tuvimos un programa totalmente diferente la tarde de hoy, y no sin antes agradecerle a todos esos amigos de A Caballo que pues dijeron presente hoy con su programa Hablemos de Caballos y Más, llevándole una de las mejores exposiciones de caballos el día de hoy. Caballos trotadores, caballos repicadores, esos potros jalados, esas yeguas jaladas, que en realidad pues felicitar a sus propietarios. Y pues como todo inicio tiene su final, amigos televidentes, nos despedimos hoy de un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Mi amigo Aldo Signini. Así es, mi amigo Kendall. Cada día más contento, comprometido con usted y agradecido con Dios por llevarles una hora de entretenimiento cada día más bonita y más ilustrativa. Y qué más, desde este lindo lugar, y sin antes de agradecerle a don Roberto por habernos permitido estar hoy en sus cuadras. Don Roberto, muchísimas gracias. Con gusto, a la orden. Gracias a ustedes, Caballos y Más. Ha sido un placer haber tenido hoy aquí a ustedes y a nuestros amigos y a todos aquí, los caballeros, dueños del caballo, montador y todos. Ha sido un placer para mí, y aquí están las puertas abiertas para cualquier otro evento. Con mucho gusto, estamos a la orden. Así que amigos televidentes, próximo sábado, 5 de la tarde, por todas nuestras plataformas, no se pierda un nuevo programa. Hablemos de Caballos y Más.